Señores, definitivamente en una cartelera como esta, una pelea así puede ser una de las primeras. Y estamos hablando de la participación de Anderson La Pólvora Gómez. Un peleador bastante querido por todos dentro del circuito de los peleadores. Como fuera también es un personaje. Le dicen el maestro del pincel. He tenido la oportunidad también de entrenar junto con él. Un peleador que definitivamente tiene algo especial. Y es esa aura que transmite. Así, de una cara de una moneda, hay que ver la otra. Este muchacho es depende cómo llegue mentalmente. Si viene con una mentalidad ganadora, así va a darse el resultado. Si sale tal vez un poco dubitativo, así se dan los combates. Entonces, esta pelea se va a dar como la pólvora quiera que se dé. Una pelea buena, una pelea de mucha emoción, porque la pólvora, al margen de lo que pueda ser de él, siempre es una garantía de espectáculo. Así es, Osiris, concuerdo contigo en todo lo que dices. Pero es bueno decir también que la pólvora tiene un cinturón negro en Jeet Kune Do. Tiene también buena base en kickboxing, en boxeo, así como dices. Anderson La Pólvora Gómez tiene un récord de 3-2, 2 sumisiones, 1 decisión. Tiene 2 derrotas, una por KO y otra por decisión. Proviene del team de mayor crecimiento y mayor desarrollo a nivel de MMA en República Dominicana, el Team Mordán. De la mano del maestro Juan Titi Mordán y José Mordán. Bueno, señoras y señores, esto es una pelea que definitivamente tiras una moneda y cae parada. No se sabe para dónde va a ir porque su contrincante también es un peleador de un nivel élite. Uno de los mejores peleadores que tiene la República Dominicana. Bastante experimentado. Y es un muchacho que tiene todo que dar en la jaula de Fighting Force. Nada, definitivamente, señores, estamos a la espera de cuál sería su contrincante. Cristian López, el castigador, que entra con una canción que para los que fueron o son fans de la lucha libre, saben cuál es. ¡Wow! ¡Qué canción! No, eso es un clásico. Podemos decir que Cristian López, AC/DC. Cristian López es proveniente de Santo Domingo. TNT. Es un peleador del Team Buitres de FTA, comandado por Omar de la Cruz, también por Walker Cruz Félix, la avispa, que lo vemos ahí en su caminata, en su workout. Y también es compañero de Franklin Mireles. Y paradójicamente, para pelear con la pólvora, entra con la canción TNT. O sea que muy paradójico todo. Y tenemos al castigador ya dando el recorrido. Antes de comenzar el evento, tuve el placer de entrevistarlo para Radio MMA y me dijo algo muy interesante. Le preguntaba qué él opinaba de su contrincante, la pólvora. Y solamente me dijo, es un tipo que tiene mucho talento, es un tipo que lo conoce mucha gente, pero este es mi momento. Yo voy a hacer lo que necesito hacer para salir con la victoria. Es decir, que este chico está realmente enfocado en obtener la victoria el día de hoy. Bueno, estamos ante un choque de voluntades porque lo que se ha desatado en las redes con todo lo que ha hecho la pólvora y sus entrenamientos, se ha establecido incluso en entrevistas que hemos tenido para MMA Info, donde su capitán El Mulito ha establecido que nunca había visto
a una pólvora entrenando como está ahora. Entonces, esto es definitivamente quien muestre más voluntad. Ambos tienen el atleticismo, ambos se han preparado. No hay excusas para darnos la pelea que estamos esperando. Es bueno, agregar que Cristian López tiene una base en Jeet Kune Do y en Taekwondo. En Taekwondo es cinturón negro, segundo dan. Y en Jeet Kune Do es cinturón marrón de grado 2. Cristian López también tiene base en kickboxing. Es un peleador que en la pelea de pie es espectacular. Tiene muy buenas patadas. También incluso cuando ha llevado peleas al piso, tiene muy buena implementación de los codos. Tiene un gran empón muy, muy agresivo. Y entrena en una de las mejores escuelas del país, FTA, con el señor Omar de la Cruz. Bueno, fanáticos Omar de las artes marciales mixtas, vámonos con la tercera pelea de la noche. Recuerden que estamos en Fighting Force, estrenando promotor en la República Dominicana, casa llena en este pabellón de esgrima del Centro Olímpico, aquí en la ciudad de Santo Domingo. Recordarles que estamos a través de CDN SportMex y a través del canal 10 de Altiz. Atención, señores, vámonos con el peso ligero, 150 libras. Tercera pelea de la noche. Y vamos a presentar en la esquina azul, 150 libras, 5'10 de estatura, 28 años de edad, especialista en Jeet Kune Do, perteneciente al Team Mordán, República Dominicana, Anderson La Pólvora Gómez. En la esquina roja, con un peso de 150 libras, 5'8 de estatura, 25 años, todo un especialista en el kickboxing, perteneciente a la academia Fight Training Academy FTA de Omar de la Cruz. De la República Dominicana, en la esquina roja, Cristian el Castigador López. Nuestro árbitro designado, Tommy, el Internacional Santana. Ahí vemos ya a nuestro árbitro, Tommy Santana, el Internacional, que está listo para iniciar este combate. ¡Juelito! La Pólvora Gómez contra Cristian López. Y señoras y señores, apenas la tercera pelea y ya el pabellón está totalmente repleto. La Pólvora Gómez con shorts azules y negros, López con shorts rojos. Bueno, vemos cómo la pólvora circula. Poco a poco vemos a un Cristian más agresivo. Vamos a ver, señores, quién tiene las hechuras suficientes. ¡Excelente rodillazo por parte de la pólvora! Pero Cristian tiene el body lock y sigue los rodillazos por parte de la pólvora, que le tranca el body lock para seguir castigando. Pero Cristian impone su poderío físico, cierra el body lock y entiendo que se va a preparar para un posible takedown. Cuidado, tiene que tener cuidado porque tiene un wizard, tiene un wizard, el señor Pólvora Gómez, y ha logrado el derribo. Y ahora bueno, consigue la montura completa. ¡Bravo, pow, señoras y señores! Tiene y la espalda. Está buscando la espalda. ¡Wow! Ha cerrado el candado. Vamos a ver si puede. Se está defendiendo lo muy que sería bien el rear naked choke. Señoras y señores, está buscando el tap, tap, la pólvora, que se ha visto como en sus mejores momentos. La pólvora tiene uno de los ganchos bien adentro. Y hay ahora pero está consigue tratando el triángulo al cuerpo. Exacto, pero no me gusta esta posición en la que tiene el triángulo. Sí. Está tratando de conseguir que voltee la cabeza López para así entonces cerrar el mataleón. Pero queda susceptible a un scramble y que puede entonces Cristian hasta el momento sacar Cristian, la parte beneficiosa de esto. Hasta el momento Cristian está haciendo lo propio. Está tratando de dominar uno de los brazos, sí, que es la defensa, vamos a decir, usual.
y está tratando de quedarse bien pegado a la reja para tratar de hacer esa vuelta de su cuerpo y quizás despegarlo. Sí. Entiendo que la pólvora está haciendo un esfuerzo que no debería. ¡No me queda la jaula! La pólvora se está agarrando de la cara. Bueno, está poniendo la palma, por eso no se le llamó la atención. Puede empujarse con las manos, pero no puede agarrar. No puede entrar los Entiendo dedos. Que está haciendo un esfuerzo un poco ineficaz, porque cerrar ese triángulo por debajo de la cadera, lo único que hace es desgastar. Y ya lo suelta. Y ya lo suelta. Precisamente porque ejerce una presión en ese tobillo. Y a veces eso es muy doloroso. Hay que ver cómo hace el reversal el castigador, que definitivamente está tratando de llevar la pelea al clinch para luego buscar el derribo. ¡Oh, wow, tremendo codazo! Vuelve codos nuevamente por parte. Un festín de codos por parte. Oh, creo que se fue. Momentáneamente. Se fue momentáneamente. Se fue momentáneamente. Señores, increíble. Ha muerto en esta ciudad. Y su sepulturero. La Pólvora Gómez. La Pólvora Gómez. Tremendo performance de Anderson, la Pólvora Gómez. Vimos cómo sacó la mejor parte desde el clinch con esos codazos a la cabeza de Cristian López. Vimos por el momento que se fue Cristian López. Sí. Se fue y volvió a reanimarse. Así lo vi dos veces. Creo que fue precisamente por los golpes que siguió conectando la pólvora. Pero hubo dos ocasiones donde se vio caer sus manos en una clara disposición de que estaba noqueado. Así es. Para mí fue una gran detención del árbitro, porque no creo que iba a pasar algo más de ahí en adelante. Se veía bien tocado. Estaba recibiendo mucho castigo Cristian López. Es algo que los árbitros toman mucho en cuenta. Cuando ven que el peleador que está recibiendo castigo no va a salir de esa posición, pero a lo mejor prefieren detenerlo. Y definitivamente es simple y llanamente que si no te defiendes inteligentemente, van a parar la pelea. Esto es lo que ha pasado. Puedes estar en tus cabales e incluso consciente, pero si el árbitro ve que no te defiendes, y más esos codos al costado de la cabeza sí, son golpes letales. Y es mejor prevenir que lamentar. Así es. Vámonos entonces con nuestro compañero Milton Cordero y la decisión oficial de los jueces. Aquí. Bueno, a los 2:59 del primer round, ganador por knockout, Anderson, la Pólvora Gómez. Tim Mordán presente. Increíble. Aquí me encuentro con el maestro del pincel, Anderson, la Pólvora Gómez. Tremendo performance en la noche de hoy, Anderson. ¿Cómo te sientes en esta noche luego de ese gran performance y quitarle el invicto a una persona apodada como el Castigador López? Bueno, me siento muy bien. Obtuve los resultados que quería, porque para eso fue que entrené. Respeto total a mi oponente, pero yo vine a eso, a ganar. Tremendo despliegue y buenos codos mostraste en la noche de hoy. Todo es color de rosa ahora mismo, pero la pregunta es obligatoria. Sabemos que hay una vieja rencilla por ahí. ¿Qué quiere Anderson la Pólvora Gómez como próximo oponente en Force One? Mira, yo voy a ser todavía un poco más profundo a tu pregunta. Tú me preguntas que quién yo quiero. Mucha gente lo sabe, ¿verdad? ¿A quién es que yo quiero darle lo de él? Pero yo te voy a hacer más profundo todavía. Ellos hay unos cuantos en listas que van a pasar por la mano de la pólvora. Uno, Ramón López, que me anda pidiendo. Dos, Jonaski Sojo. Tres, Tai Calista, te voy a dar lo tuyo también después de Hall. ¡Bárbaro! Felicidades, damas y caballeros. El maestro del pincel, Anderson, la Pólvora Gómez.
Bueno, señoras y señores, wow. Y la pólvora ahora mismo puede pedir lo que él quiera, porque definitivamente está en su luna de miel. Tuvo uno de los mejores performances que ha tenido en su carrera. Así es. La cuarta pelea de la noche. Hay que saludar a varias personas que están con nosotros. Saludamos directamente desde la Florida. Alex McMahon, directamente desde la promotora Titán, que está con nosotros. Fuerte aplauso para Alex McMahon. Welcome to the art. También queremos saludar al que trajo las artes marciales mixtas a la República Dominicana y el que ha formado a la gran mayoría de los atletas del jiu-jitsu brasileño en nuestro país, el maestro Abraham Tabar, que está con nosotros también. También queremos saludar a Irving Alberti, que está con nosotros, fanático de las artes marciales mixtas, practicante también de jiu-jitsu brasileño. Pero quiero que ahora le demos un standing ovation, le demos un recibimiento caluroso, directamente desde la UFC, Joel Romero, el soldado de Dios, que ya está en el edificio. En un rato va a estar con nosotros acá compartiendo, Joel Romero, que tiene pelea en este mes de agosto, el soldado de Dios. Seguimos con la transmisión en este momento a través, míralo ahí, el soldado presente, vienen un rato para acá. Saludamos a toda la gente que está conectada a través de CDN Canal 37, CDN Sport Max, y a la gente que está conectada a través del Canal 10 de Altiz. Vámonos con la cuarta pelea de la noche. Señores, qué tremendo performance de la pólvora. Increíble, increíble. Y creo, le comentaba a Osiris, cuando estaban anunciando a la pólvora como ganador, que me pareció ver a la pólvora. Técnico. Vamos, señores, a darle un fuerte aplauso también, que acaba de llegar y está integrado con nosotros, el medallista de plata de China 2008, Taekwondo, Gabriel Mercedes. Y decía que me parecía ver a la pólvora Gómez con uno de sus tobillos como algún tipo de luxación, porque se veía cojeando al momento de salir de el octágono. Entiendo que fue por la presión que él mismo ejerció tratando de cerrar el triángulo cuando estaba en las espaldas de Cristian, porque acuérdate que estaba en una mala posición. Cristian estaba un poquito lateral y él estaba todavía cerrando. Entiendo que tal vez fue la fuerza. Absolutamente. Creo que por ahí. Y no solo eso, recuerden también que él estaba ejerciendo la presión, era por debajo de la cadera.